a solo unas horas del debate. ¿Habrá o no habrá debate con Rocío Nale? Seguramente Pepe ahí estará, pero Rocío no lo sabemos. ¿Qué ves, mi querido Arturo, de positivo o negativo en que Rocío acepte o desista ir a este debate? Es positivo. Es positivo y pues es bueno que el electorado le escuche, sepa qué piensa, qué propone. Cuando ha ido repitiendo en sus giras, ella propone, creo que 80 puntos. Entonces, será interesante. Hay mucho morbo. Yo diría, utilizaría esta palabra porque pues todo el mundo está atento a que responda, no con lo mismo que viene repitiendo, que ya presentó su declaración patrimonial. Todo el mundo quiere que diga más, que le entre a fondo, que presente pruebas, que demuestre con documentos que no es en efecto propietaria de todos los muebles que le adjudican, que ella niega, pero que se han exhibido escrituras incluso de que sí son de su propiedad o de su esposo. Entonces hay mucho morbo, pero también será interesante escucharla, pues a ver qué nos dice, qué nos propone. Sin lugar a dudas, pues veremos y platicaremos aquí con usted al son que me toquen hable la próxima semana, seguramente, qué pasó en ese debate y en el debate presidencial, que también hay una gran, gran expectativa. Hay alguna, como hay quienes opinan que una de esas no se va a presentar al debate. Yo creo que no le conviene no presentarse. Ya estamos acercándonos al final y si pierdes espacio, pues es una gran oportunidad de tratar de ganar más adeptos. Pero bueno, como tú dices, ya veremos. Hay un dato por ahí interesante en una encuesta que está circulando, dizque por abajo del agua, y si es real y están en un empate, seguramente se presentará. Se tiene que presentar muy bien preparada porque sabe que tiene muchos flancos débiles. Si no se presenta, creo que es la gran oportunidad para el candidato Pepe Yunes para poder tener el escaparate que en pocas posibilidades volverá a tener, a llegar a todo el estado de Veracruz, a todos los veracruzanos, pero también hacer horas después un tema mediático muy importante, ¿no? Sí, también, sí, así como para ella, también para Pepe es una gran oportunidad. Quienes conocemos a Pepe sabemos que tiene, como dicen, muchas tablas, pero además yo le vería una ventaja sobre la señora Nale. Conoce bien el estado de Veracruz. Él es un auténtico veracruzanólogo. No le van a platicar nada. Y es un hombre, además, admirable, porque repite los nombres de los ayuntamientos de Veracruz, de los 212 en orden alfabético, de arriba para abajo y de abajo para arriba. A partir de ahí tiene un gran conocimiento que la señora no posee. Pues así es, veremos qué pasa y nos vemos a la próxima entrega al son que me toquen hablo con Arturo Reyes Isidoro. Hasta la próxima. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.